Por su parte, la agencia Moody's rechazó que su decisión de bajar la perspectiva crediticia de México se deba a que su metodología es de corte neoliberal y que no tome en cuenta justamente esto, la variable corrupción, como aseguró el presidente. Nuestro análisis en realidad no se enfoca en cuanto al modelo económico o político que adopten los países, es independiente. Sí somos muy conscientes, sobre todo los retos estructurales como el alto nivel de corrupción que siempre ha existido en el sistema y que siempre ha limitado la calificación.